buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Bienvenido. Un placer saludarle. Bueno, pues su opinión desde esta organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe después de esta desaparición de las escuelas de tiempo completo en México. Bueno, es un hecho muy grave, no solamente porque viola la Constitución, particularmente el artículo primero, que habla de la progresividad de los derechos, es decir, derechos y servicios entregados a niños y niñas, no puede tener actos de regresión o ser eliminados. El artículo tercero constitucional, recordaremos que fue reformado en esta administración y establece también pues este derecho a garantizar una educación plena. Es central también destacar que este programa de escuelas de tiempo completo ya viene de varios años. Ha sido gradual a lo largo del territorio nacional. Las primeras expresiones se dieron en 2007, 2008, porque se han encontrado tres grandes factores. El primero, mejora el aprovechamiento escolar de niños, niñas y adolescentes, porque están mucho más tiempo en interacción en la comunidad educativa. Segundo, es un factor muy importante de protección, particularmente en las zonas de más alto peligro. Y tercero, es una ayuda muy importante para las mujeres trabajadoras o las jefas de familia. Recordemos que una de cada tres familias en México está encabezada por una jefa de familia que no tiene, o digamos, como todo el soporte o acompañamiento de la familia o otra pareja. Entonces, estos tres elementos ayudan a proteger a niños y niñas. El programa llegó a alcanzar 27 mil escuelas, 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes, y al menos 1.5 millones o 1.5 millones de niños y niñas tenía alimento en estos establecimientos educativos. Ya vino una primera afectación con el cambio de administración federal. En el presupuesto de egresos de 2019 se mantuvo, pero ya para el presupuesto de egresos del 2021 se eliminó el presupuesto. Esto lo denunciamos las organizaciones, también el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alertó de los riesgos que representaba eliminar este presupuesto y no se escuchó en la Cámara de Diputados y se quedó sin ello. Lo que hizo la Secretaría de Educación Pública ahora es literalmente sentar el último golpe de lo que ya viene siendo un proceso de regresión en los ámbitos de derecho a la educación que niños y niñas tienen. Y recordarles que estos programas están dirigidos sobre todo a los segmentos de población más pobre. Maestro, ¿y qué van a hacer ustedes como... Buenas tardes primero. ¿Y qué van a hacer ahora ustedes como organización? ¿Qué sigue? Bueno, hay varias rutas. Uno de los maestros que ustedes entrevistaban hablaba de la ruta de los amparos, que esto es algo que se tiene que hacer. Permítame comentarles, Josefina, que hay de hecho un amparo ganado que prohibía la eliminación de este programa. Lamentablemente estamos observando que las propias autoridades federales están violando la ley de manera sistemática. Y esto es muy peligroso porque esto no solamente es un tema de presupuesto o de afectar a niños y niñas, que ya es grave, sino también es trastocar el orden jurídico del Estado mexicano. Si el Poder Ejecutivo, que tiene un mandato del Poder Judicial diciendo que no puede eliminar el programa y lo hace, está rompiendo ese equilibrio y esas funciones que el Estado, para que funcione pues, y nos proteja a todas y todos, se puedan dar. Entonces, esto también es otro tema grave en términos del Estado de Derecho. Otra ruta que también se está siguiendo, por supuesto, es la denuncia pública e involucrar a las familias que van a ser las más afectadas, reitero, las más pobres, para que puedan ya sea ampararse o buscar soluciones con la propia comunidad educativa. Y lamentablemente, pues lo que nos queda también es la ruta internacional. Todo esto hemos estado informando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hará del conocimiento también del sistema de Naciones Unidas. Estos son procesos más largos, son procesos donde el Estado mexicano está obligado a rendir cuentas, pero lo que tenemos que tener presente, y permítame precisarlo con esa claridad, que cada día que los niños y niñas pierden de no estar en una escuela de tiempo completo, les afecta su salud, su desarrollo por la falta de alimentación que están teniendo, su aprovechamiento escolar y su proyecto de vida. Entonces vamos a tener a los niños y niñas más pobres, con menos oportunidades de desarrollo, con menos posibilidades de competir en un mundo cada vez más complejo y sobre todo con una precariedad en términos físicos y cognitivos que los va a dejar en la pobreza y va a mantener esta herencia intergeneracional de pobreza. Y la opinión de Tejiendo Redes Infancia respecto al nuevo programa al que se van estos recursos y que fue por lo menos el pretexto para eliminar este de escuelas de tiempo completo, es decir,
El programa de infraestructura, que dicho sea de paso, consiste, grosso modo, en entregar el recurso directo en los planteles a las asociaciones de padres de familia y directores para que ellos decidan qué se debe de hacer en materia de infraestructura en ese plantel escolar. Creo que hay que citar a la Auditoría Superior de la Federación, que ya ha señalado irregularidades en la entrega directa de recursos públicos. Y esto se presta a la corrupción, además de que no existen lineamientos de operación y se hacen opacidad. Y esto es algo muy grave también. Pero quisiera recordar, quizás la secretaria de Educación no tiene la información, su equipo le engañó o ella está mintiendo, no sé cuál sea el tema, pero el presupuesto para infraestructura escolar, particularmente bebederos en las escuelas, viene del impuesto al refresco que logramos las organizaciones y el Poder Legislativo desde hace 6 años. Más de 1,000 millones de pesos, que incluso en la administración de Peña Nieto no se usaron para lo que estaba etiquetado ese impuesto al refresco, que era, reitero, más de 1,000 millones de pesos, y se comenzó a usar para campañas de difusión de la reforma educativa de manera incorrecta. Esta administración tiene a disposición ese impuesto que se sigue cobrando y no hay ningún sustento para destinar el dinero de algo tan importante como las escuelas de tiempo completo para la infraestructura. Eso tiene presupuesto propio y tenemos que alertar que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado opacidad y poca transparencia en la asignación de ese recurso ya establecido. Ese presupuesto propio el que señala, ¿es una omisión totalmente o con toda alevosía y ventaja, si me permite los términos? Sí, claramente. Incluso por eso es que no tengo claro si la secretaria le está mintiendo, ella miente o no tiene la información, pero el impuesto especial sobre producción y servicios del IEPS que se le puso a cigarros, a bebidas alcohólicas, cervezas y refrescos, está etiquetado desde 2019, un poquito antes, para infraestructura escolar. Entonces, no hay manera de pensar que quitan dinero de algo tan importante que es regresivo a derechos para destinarlo a infraestructura, porque hay dinero para infraestructura. Uh-huh. Es decir, entonces ni siquiera puede ser este el pretexto. ¿Se le ve al final del camino entonces una luz a este programa que se pueda rescatar, vaya? Pues lamentablemente no inmediato. Creo que esto tiene un correlativo que empezó con esta administración, que fue la desaparición de las estancias infantiles. Recordarán también que se habló con mentiras de más de, decían 90 mil niños fantasmas, lo cual no era cierto. El programa afectó a 300 mil niños y niñas de 0 a 4 años en comunidades indígenas y en zonas muy pobres y no ha habido una alternativa. Ha quedado en evidencia por el propio Coneval, que mide la pobreza, que la eliminación de este programa afectó a las familias, no se está destinando a niños y niñas, y esta decisión pues ratifica lo que esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado. Todas sus decisiones relativas a la infancia son contrarias a los derechos y queda con mucha tristeza la evidencia que es un presidente que odia a los niños de este país, casi 38 millones de ellos. Coordinador de Tejiendo Redes Infancia de América Latina y el Caribe, se nos agotó el tiempo y es una lástima. Por favor, brevemente nada más. A todos estos niños que se van a quedar sin alimentación, ¿no pudiera haber una propuesta así como para los de muy bajos recursos, mientras se solucione el problema, que al terminar sus clases, digamos a la 1, 2 de la tarde, se vayan con su alimento a su casa? Claramente esto es una obligación del Estado, o sea, lo tienen que hacer. El problema es que si no tienen el dinero etiquetado para ello, ninguna autoridad educativa puede jalar dinero de otro espacio que no esté etiquetado. Recordemos que el presupuesto público está etiquetado, la eliminación adquiere un rango de gravedad porque no habría otro lugar del cual disponer para estas actividades. Bien. Muchísimas gracias por el tiempo y platicar con nuestra audiencia y hasta muy pronto. Gracias por la oportunidad. Buen día, hasta luego.